plazo podría suponer hasta 750 euros de multa. Y es que, según la nueva ordenanza aprobada por el Ayuntamiento del Real de San Vicente, escupir en la vía pública queda terminantemente prohibido. Escupir, miccionar o regular la práctica del botellón. En definitiva, cuidar las calles del pueblo. Inculcar unas normas mínimas de civismo, de respeto al mobiliario, de respeto a la propiedad ajena, de respeto al descanso de las personas. Y también importante que han cogido la costumbre y la fea costumbre esa de ponerse en un sitio y estar continuamente haciendo charquitos de saliva. Actos incívicos que parecen intensificarse en las noches de verano, sobre todo entre la población más joven, como apuntan los propios vecinos. Los jóvenes hacen mucho el gamberro. En verano pues se ponen como locos, ¿no? Y entonces con los botellines y todo eso, pues entonces orinan y hacen desastres en las calles y escupen. ¿Pero qué opinan ellos, los más jóvenes, al respecto? La gente mayor también escupe. Escupimos todos de vez en cuando. Me parece un poco excesivo lo de 750 euros, pero también está bien, porque las calles se ensucian mucho. Para el resto de vecinos, sin duda ha sido una excelente iniciativa esta ordenanza, aunque algunos se muestran escépticos. Siempre que sean iniciativas de este tipo por parte del ayuntamiento me parecen positivas. Me parece buena, pero es que no lo van a hacer. A las personas que se multen, eso se corren las voces y luego después creo que no se vuelven a hacer más. Y es que esta localidad de apenas 1.000 habitantes, ubicada en la Sierra de San Vicente, apuesta porque en sus calles reine la buena educación y, cómo no, ofrecer la mejor imagen a los visitantes que acuden a la zona como referente turístico, dado que en verano ve triplicada su población. Para los hosteleros y para todos los que estamos en este sector, pues no nos influye porque bueno, trabajamos tanto el día como la noche y es algo que para todos es importante. Por ejemplo, hay muchas veces que la gente se pone a mear, luego pasa si huele mal, entonces pues crea mala imagen para la gente que viene de fuera. Así este pueblo toledano pretende convertirse en un ejemplo para el resto de municipios cercanos, siendo abanderados del respeto y los buenos modos.